que veo es que el municipio hace las cosas hasta las que le conviene hacerlas. Cuando no le conviene no lo hace, pero en el fondo está actuando sin actuar, no actúa. Nadie permitiría a una persona sola entrar con un bombo y hacer lo que están haciendo, nadie. Ahora son más de 10, 20, 30, entonces sí los dejan. Entonces, ¿dónde está la defensa del artículo 16 de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley? No soy los medios que están todos comprados. No, está bien, claro, te felicito. Pero acá hay desastre por todas las áreas. Muchas puertas políticos, punteros políticos, gente en negro, gente en negro. Hay más de 500 personas en negro. Sí, en negro. Bueno. Acá hay de todo. Todos los recursos los maneja la política, no manejan nada. ¿Dónde somos? No, soy independiente. Soy independiente. Gerardo Merena, mi nombre. Búscame en Facebook, ahí vas a ver. Soy el tipo que hace las cosas que a mí se me da la gana. Ya, todo lo que sea verdad, todo lo que vos digas de verdad, no, eso te van a odiar por eso. Totalmente. Si querés más noticias, andate al sindicato municipal, preguntá por Lacra. Bueno, no sé si salió por la... por el tema del sonido, pero bueno, vienen acá a ver qué estaba haciendo, le dije que soy un reportero independiente que haga lo que se me da gana, digo lo que se me da gana y salgo y hago lo que quiero. Y ahí vino otra vez acá. Yo digo, soy independiente, voy por la calle en bicicleta como ves, sí. Y lo que veo lo saco. Listo. No, los compañeros trabajadores sociales están en la medida de fuerza, pretendiendo mejor su labor que están haciendo, reconocimiento, porque ahí están cobrando diferente, quienes están cobrando todos iguales. Salvo las diferentes categorías que tengan, pero hay un plus que están pagados distintos, eso es lo que quiere, que se reconozca una compañera como trabajadora social, o está categorizada como administrativa. Y bueno, nos preocupa el silencio del municipio. Vinimos a hacer esto para acelerar un poco el diálogo. Sí, es habitual el silencio ante un reclamo, es habitual. La estrategia que usan es el silencio, la indiferencia, ¿no? Es un poco lo que nos está llevando a una medida general ahora para el bicentenario, cuando nosotros queremos festejar como todo el mundo y no estar con bandera haciendo una medida de fuerza cuando la gente quiere otra cosa. Bien. Se nos quiere llevar a que seamos con el grito convidado de piedra a un lugar donde nosotros tenemos que reclamar que los compañeros necesitan mejores salarios, mejores condiciones laborales y bueno, y por lo menos respeto, que se dialogue y si se podemos llegar a un acuerdo, llegamos, pero por lo menos respeto. Bien, ¿no tuve ninguna charla con el interés del gobierno cuando tuvieron el charla? No, tenemos en consideración obligatoria por otro reclamo de maternidad y ahora el pedido general de paritaria ya se abrió, así que en cualquier momento esto se va a ampliar a otros sectores. Bueno, perfecto. Impresionante esto, como ir al casamiento, está todo un casamiento donde uno va con toda la gente y saltando y vos sentís que sos parte de una energía que merece la forma que te pienso. Digo, hacer estas cosas a mí no me hacen mal, al contrario, me fortalecen, me dan energía, me dan estímulo para seguir haciendo lo que me gusta y tratar de ser por lo menos coherente con lo que pienso y que sea bien para los demás, para la sociedad. Así que bueno, no voy a tener un café con ella, que el otro día me desayuné, como a las 11, y estoy haciendo estudios de chequeo general de salud, así que voy a desayunar algo y me relajo un poquito. Qué maravilloso. Miren cuántos árboles, qué lindos árboles estos. Bueno, hay que plantar más árboles, Un pequeño paréntesis, grafitis en las paredes, en este caso en la iglesia, no va más. Hay que buscar la forma de neutralizar esta agresión. Hay que buscar algo. Mi idea es buscar recompensas, pagar recompensas por quien denuncia una firma de estas. Es la única que se me ocurre. Que sea todo para bien.